Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Excelentísima señora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Distinguidos ministros, jefes de delegaciones, delegados e invitados. Permítanme darles la bienvenida a nuestro país, que se honra en acoger este 37º periodo de sesiones con la presencia de todos ustedes. Quisiera destacar la importancia de esta reunión, que se efectúa al calor del 70 aniversario de la CEPAL. Se cumplen 10 años, además, de que la señora Alicia Bárcenas asumiera la conducción de la comisión y cuyos éxitos al frente de esta son dignos de felicitación. La CEPAL, que ha constituido durante décadas un referente del conocimiento económico y social en la América Latina y el Caribe a nivel regional y global, ha contribuido decisivamente a situar la equidad en el centro del desarrollo. Ha demostrado que la región sigue siendo la más desigual del planeta y ha estudiado determinadas causas estructurales del problema que seguramente serán abordadas en esta reunión. Es preciso transformar la cultura de la desigualdad asociada al pasado colonial de nuestras naciones y que particularmente afecta a las poblaciones indígenas, personas afrodescendientes, niñas y a las mujeres. Es también, en nuestra opinión, consecuencia del imperialismo, el neoliberalismo, de políticas macroeconómicas que durante décadas favorecieron a las transnacionales e hicieron más profundas las diferencias de clases por el color de la piel, territorios y población urbana y rural. Habrá que enfrentar, asimismo, serios desafíos que incluyen el lento crecimiento de la productividad, la falta de diversificación de la estructura productiva y la pobre modernización tecnológica. No hay más opción que avanzar en la integración regional y el desarrollo con equidad, que nos conduzcan a revertir la pirámide por la cual, en los principales países de la región, el 1% más rico de la población se apropia de una enorme parte de las riquezas. Cuando en febrero de 2010 decidimos la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con la que los países de nuestra América destacamos la intención de promover la unidad en la diversidad, nos comprometimos, y cito, a concentrar los esfuerzos de política social en la población en situación de mayor vulnerabilidad para responder al desafío de la pobreza, la desigualdad y el hambre y alcanzar el mayor desarrollo económico y social de los pueblos latinoamericanos y caribeños sobre la base de la integralidad, la no discriminación y el reconocimiento de la persona como sujeto de derecho. Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de desarrollo social para asegurar dentro de los ámbitos nacionales un enfoque que priorice los programas dirigidos a la reducción de la pobreza, la desigualdad y el hambre. Fin de la cita. La proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz traza una ruta indispensable. Sabemos que no habrá desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo. Estimados delegados, como bien apunta el informe preparado por la CEPAL, la desigualdad tiene no solo implicaciones económicas, sino también políticas, sociales y culturales. La distribución de los ingresos y la riqueza constituye el elemento central para cerrar esa brecha y para ello ha de garantizarse por parte de los Estados el acceso de todos a la alimentación, al trabajo, a la educación de calidad, a la salud, a la cultura y a mejores condiciones de existencia. Si bien es cierto que debemos abordar, como reza el tema central de esta reunión, la ineficiencia de la desigualdad, el verdadero objetivo tiene que ser la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la justicia social, y por consiguiente, la reducción y eliminación de la creciente pobreza que padecen cientos de millones de latinoamericanos y caribeños. La historia reciente de la región demostró que políticas públicas adecuadas condujeron a exitosos resultados de progreso social y crecimiento económico que sacaron del hambre, el analfabetismo y la incultura a decenas de millones de personas, como registran los informes de la CEPAL. Sería inadmisible y cruel el intento de imponer una oleada neoliberal como la que ya hizo retroceder una década a todos nuestros pueblos. Es preciso luchar por convertir en realidad el tema que preside la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, o sea, que realmente no se deje
a nadie atrás. Con el Acuerdo de París se puede haber iniciado un camino conducente al enfrentamiento al cambio climático que nos afecta a todos en una u otra medida, pero en los estados del Caribe estas amenazas se multiplican e imponen enormes tensiones a sus economías que requieren un trato especial y diferenciado, y a la vez mayor apoyo, solidaridad y cooperación. Es esencial que, al abordar el tema de la desigualdad, también lo hagamos con acceso al conocimiento. Las tecnologías de la información y las comunicaciones favorecen el desarrollo. Para reducir la separación entre los que tienen y los que no tienen, y entre países ricos y pobres, será fundamental tratar de eliminar la diferencia entre los que saben y los que no saben, entre el conocimiento y la ignorancia. Debemos apostar por un uso de dichas tecnologías que promueva la solidaridad social, cree valores, contribuya a la paz y a la sostenibilidad económica, cultural y política de nuestras naciones. Del mismo modo, nos obliga a la reflexión y al análisis permanente la creciente monopolización de los medios y el intento de imponer a través de ellos un pensamiento único, el consumismo, la manipulación de la voluntad de las personas y valores muy alejados de las realidades y aspiraciones de nuestros países. Distinguidas delegaciones, por nuestra parte, a pesar de las dificultades que enfrenta la economía cubana, muy particularmente debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto contra Cuba por casi 6 décadas, seguiremos enfocados en las metas de desarrollo fijadas a fin de preservar, ampliar y profundizar los logros alcanzados. Trabajamos en la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, cuyos ejes estratégicos están entrelazados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte del proceso de actualización del modelo económico y social iniciado en el año 2011, regido por la premisa inviolable de no dejar a ningún ciudadano desamparado. Nunca aplicaremos las conocidas terapias de choque que solo afectan a los más necesitados. De manera particular, reiteramos en este foro el compromiso de Cuba con la cooperación solidaria hacia otros países sobre la base del respeto mutuo, la ayuda desinteresada y la complementariedad. Pese a carencias y dificultades, mantendremos esta voluntad siguiendo el principio de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Hemos recibido la presidencia pro tempore de la CEPAL para el periodo 2018-2020 y de 2 de sus órganos subsidiarios, el Comité de Cooperación Sur-Sur y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Lo hacemos con un alto compromiso y conciencia de los retos que enfrentamos, enfocados en continuar promoviendo la cooperación entre los países de la región en la materialización de la nueva Agenda 2030. Pondremos nuestros esfuerzos en apoyar la vocación de la CEPAL de impulsar la búsqueda de un mundo justo, equitativo e inclusivo, que reconozca a las personas como el elemento central del desarrollo sostenible. Nos esforzaremos por promover la unidad dentro de la diversidad. Deseo reconocer al gobierno mexicano por el trabajo desarrollado desde el 36º periodo de sesiones durante su mandato como presidente pro tempore de la Comisión. Les deseo éxitos en las sesiones de trabajo que sostendrán en los próximos días y les reitero el firme compromiso de Cuba con la CEPAL, con la integración latinoamericana y caribeña, con la hermandad y la solidaridad entre nuestras naciones y en la lucha común por el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, ratificando la tesis de José Martí: es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos. Muchas gracias.